Un sábado más, este Minuto 91 especial, un repaso a los partidos que traemos para todos ustedes, para los nuestros seguidores del Minuto 91 que mañana estarán a Gándara con ese ascenso programado ya por los Caselas ante o Tomiño. Pero vamos ya con los marcadores que tenemos para ustedes, los tres partidos que estuvimos presentes. Por la mañana, no Carballo, Unión Deportivo Atios 2, Salceda 1 de Juveniles. Traemos un dos goles. Por la tarde, más goles. 2-0 gañaba o Porriño de Cadetes o Mondariz. Un gol, o de Miquel, que traemos también para ustedes. Y también vas a disfrutar o de Helio. No derradeiro minuto. Nada más marcar o gol, pitó final do encontro. No Porriño 1, Areosa 1. Os Juveniles, o equipo A de Losada, que va camino do ascenso. Muitísimo público una vez más, una tarde maravillosa para práctica de fútbol. Nos tivemos entrevistas con adestrador do Salvaterra, que mañana se enfrenta a Porriño Industrial, y también de Curiel, que nos falou da su estancia ahora mismo, no a Londres, que recibe mañana o Bouzas. Y también fixe un repaso a Unión Deportivo Atios de Jorge. Pena que o aire de cando en vez ese evento nos fixeron a mala pasada, pero algunas cosas sí que se escoitan en perfecto do bo de Curiel. Así, con esta reportaje, les deseamos una feliz noche a todos. Ereica mañá, que as de da noite traemos todo ese ascenso do Caselas. Fotos, imaxes, goles. Falou Yesnel Fernández, especial Minuto 91, sábado 13 de abril. Un sábado máis, este Minuto 91 especial. Un repaso aos partidos que traemos para todos vostedes, para os nosos seguidores del Minuto 91 que mañá estarán a Gándara con ese ascenso programado xa polo Caselas ante o Tomiño. Pero vamos xa cos marcadores que tenemos para vostedes, nos tres partidos que estivemos presente. Pola mañá, no Carballo, Unión Deportivo Atios 2, Salceda 1 de Juveniles. Traemos un dos goles. Pola tarde, máis goles. 2-0 gañaba o Porriño de Cadetes o Mondariz. Un gol, o de Miquel, que traemos tamén para vostedes. E tamén vas a disfrutar o de Helio. No derradeiro minuto, na máis marcar o gol, pitou final do encontro. No Porriño 1, Areosa 1. Os Juveniles, o equipo A de Losada, que vai camiño do ascenso. Moitísimo público unha vez máis, unha tarde maravillosa para práctica do fútbol. Nos tivemos entrevistas co adestrador do Salvaterra, que mañá se enfronta a Porriño Industrial, e tamén de Curiel, que nos falou da súa estancia ahora mesmo no a Londres, que recibe mañá o Bouzas. E tamén fixe un repaso ao Unión Deportivo Atios de Jorge. Pena que o aire de cando en vez ese evento nos fixeron a mala pasada, pero algunhas cousas sí que se escoitan en perfecto do bo de Curiel. Así, con esta reportaxe, les deseamos unha feliz noite a todos. Ereica mañá, que as de da noite traemos todo ese ascenso do Caselas. Fotos, imaxes, goles. Falou Yesnel Fernández, especial Minuto 91, sábado 13 de abril. Un sábado máis, este Minuto 91 especial. Un repaso aos partidos que traemos para todos vostedes, para os nosos seguidores del Minuto 91 que mañá estarán a Gándara con ese ascenso programado xa polo Caselas ante o Tomiño. Pero vamos xa cos marcadores que tenemos para vostedes, nos tres partidos que estivemos presente. Pola mañá, no Carballo, Unión Deportivo Atios 2, Salceda 1 de Juveniles. Traemos un dos goles. Pola tarde, máis goles. 2-0 gañaba o Porriño de Cadetes o Mondariz. Un gol, o de Miquel, que traemos tamén para vostedes. E tamén vas a disfrutar o de Helio. No derradeiro minuto, nada máis marcar o gol, pitó final do encontro. No Porriño 1, Areosa 1. Os Juveniles, o equipo A de Losada, que vai camiño do ascenso. Moitísimo público unha vez máis, unha tarde maravillosa para práctica do fútbol. Nos tivemos entrevistas co adestrador do Salvaterra, que mañá se enfronta a Porriño Industrial, e tamén de Curiel, que nos falou da súa estancia ahora mesmo no a Londres, que recibe mañá o Bouzas. E tamén fixe un repaso ao Unión Deportivo Atios de Jorge. Pena que o aire de cando en vez ese evento nos fixeron a mala pasada, pero algunhas cousas sí que se escoitan en perfecto do bo de Curiel. Así, con esta reportaxe, les deseamos unha feliz noite a todos.
Ereika Mañá, que as de da noite traemos todo ese ascenso do Caselas. Fotos, imaxes, goles. Faloulles Nel Fernández, especial Minuto 91, sábado 13 de abril. Estás viendo Minuto 91. Estás viendo Minuto 91. Sí, ya estamos en Lourambal 28 Torneiros. Nos tienes a tu lado. Y tenemos para ti la fruta más fresca y de temporada, con los precios más bajos. Ven a conocernos. Estamos en Lourambal 28 Torneiros. Frutería y embutidos Iglesias. También tenemos los mejores embutidos de Zamora. Fruta fresca, fresca, de temporada. Con los precios más bajos, desde hoy en Frutería y Embutidos Iglesias. No olvides, Embutidos de Zamora, ven a vernos. Lourambal 28 Torneiros.